Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble la différence entre le verbe ser et le verbe estar en espagnol. Laura et je suis une formatrice en espagnol chez Proformation. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble la différence entre le verbe ser et le verbe estar en espagnol. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Proformation où vous allez trouver des vidéos tuto très intéressantes. On commence! Comenzamos. La diferencia entre el verbo ser y estar. Este es un dolor de cabeza de muchos estudiantes de español, porque el verbo ser y el verbo estar, los dos significan être. Entonces, hoy os voy a dar utilizaciones de ambos verbos para que podáis diferenciar y hacer que estos verbos se separen, ¿de acuerdo? Bueno, comenzamos con el verbo ser. El verbo ser es un verbo que utilizamos en español para la descripción. Por ejemplo, yo puedo decir la casa es grande o María es inteligente. En estas dos frases, la función del verbo ser es una descripción. También utilizamos en español el verbo ser para las profesiones. Por ejemplo, Juan es enfermero. Y para hablar de la nacionalidad, María es española. Muy bien, chicos, Entonces ya tenemos tres usos muy importantes del verbo ser. La descripción, la profesión y la nacionalidad. En cambio, el verbo estar se utiliza en español para hablar de la localización, la posición y la localización física de una persona o de una cosa. Por ejemplo, yo puedo decir María está en casa. Posición, localización de una persona o la casa está en la montaña. También utilizamos en español el verbo estar para hablar de el ánimo, el estado físico, el sentimiento. Por ejemplo, yo puedo decir María hoy está contenta o María está enferma. María está cansada. Son utilizaciones del verbo estar, pues, para expresar ese sentimiento, esa emoción, ese estado de ánimo o estado físico. Espero que este pequeño vídeo, esta pequeña clase de español, os ayude a hacer la diferencia entre el verbo ser y el verbo estar. Os animo a utilizar estos dos verbos sin miedo y analizar un poco el contexto, dónde se utiliza el verbo ser y dónde se utiliza el verbo estar. Y separar, separar bien esas dos utilizaciones. Gracias, muchas gracias y hasta la próxima.